Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinov y en este video quiero responder a ciertas preguntas que me habéis hecho en diferentes videos. Concretamente, Julián, ¿cómo exportas tus fotos para Facebook o cómo exportas tus fotos para Instagram? Bien, la verdad es que es interesante porque uso un proceso muy automatizado. Algunos de vosotros seguramente lo conocerán, otros no, pero ahora mismo os voy a mostrar cómo lo hago yo. Normalmente el proceso sería el siguiente. Seleccionamos una foto, da igual si estamos en el módulo de biblioteca o en revelar, da igual si la seleccionamos desde aquí o desde abajo, pero le damos al botón derecho, vamos a exportar y aquí pues empezamos a configurar todo como nosotros lo queramos, ¿no? No voy a entrar en muchos detalles qué es lo que hace cada cosa porque no es este el objetivo del vídeo, sino en cómo exportar para las diferentes redes sociales. Entonces, lo interesante es que aquí puedes configurar ajustes preestablecidos. Aquí a la izquierda ves mis ajustes preestablecidos. Al crearlos, luego te mostraré cómo crearlos, cuando le das a exportar, en vez de darle a exportar, puedes seleccionar cualquiera de estos ajustes preestablecidos que tienes hechos. En este caso, imagínate que quiero exportar esta fotografía en JPG, pero en máxima resolución, que puede ser para impresión, puede ser para entregársela al cliente o lo que sea, pero quiero un archivo JPG con la foto editada en la máxima resolución. En este caso es solo para impresión, así he llamado este ajuste preestablecido. Pero imagínate que quiero voy a exportar para mostrarte los diferentes ajustes. Si es solo para impresión, lo que he hecho es lo siguiente. Le digo a Lightroom que exporte las fotografías en la misma carpeta que las fotos originales, o sea, donde están las fotos RAW, pero después que las coloque en una subcarpeta, en este caso que se llame así, o sea, prácticamente la podemos llamar impresión o JPG de alta resolución, como queramos, da igual. Y lo siguiente es no poner ningún límite en cuanto a resolución, pero sí poner la calidad al máximo, no poner límite de tamaño de archivo, no activar la opción de redimensionar, porque lo que queremos es la resolución máxima. Y aquí en resolución le ponemos 300 píxeles por pulgada. Esto es lo que yo hago para fotos de impresión. En enfoque para lo dejo en nada, desactivado, no hace falta. Y si yo exporto esta foto de esta forma, le doy a exportar, normalmente entraríamos aquí, haríamos todos estos ajustes y le daríamos a exportar. Mira lo que pasa ahora. Lightroom exporta la fotografía y la mete en esta carpeta. ¿Ok? Esta es nuestra foto. Aquí la tenemos. En realidad está con su resolución máxima y es JPG. Pero fíjate lo bien que lo ordena en una carpetita concreta donde se puede guardar, ¿no? Todo guay. Bien, ahora el problema viene cuando queremos exportar de otra forma. Por ejemplo, le damos a exportar y tenemos que poner... Imagínate que quieres exportar para Facebook. El primer problema es, ok, ¿y qué resolución pongo? ¿No? Imagínate que sabes la resolución. Luego tienes que ir cambiando todas estas cosas por aquí. Lo que puedes hacer es cambiar todo como quieres cambiarlo y guardarlo en un ajuste preestablecido de aquí, dándole al botón añadir. En este caso, yo he hecho otro ajuste que se llame solo para uso digital. ¿En qué consiste? De la misma forma, le digo a Lightroom que coloque las fotos en una subcarpeta que se llame solo para uso digital y luego JPG, la calidad máxima ya no está activa porque activo la opción de limitar tamaño de archivo A y lo quiero limitar a medio megabyte, 500K. De esta forma me aseguro de que las fotos van a pesar poco. Estas fotos, la idea es que puedas verlas en el ordenador tranquilamente, pasárselas a algún amigo por correo electrónico, subirlas a Facebook, pasarlas al teléfono móvil o subirlas donde quieras. Se van a ver perfectamente en todos los sitios porque tienen menor resolución, pero se ven mucho más nítidas. Y al mismo tiempo pesan muy poco. Lo que pongo como dimensiones, y esto es lo que me preguntáis también, es ok, para Facebook o para un uso en el ordenador, pero que no sea el archivo grande de JPG. Pongo borde largo a 1920. ¿Qué significa esto? Esto significa que si la foto está recortada a 16 novenos, por ejemplo, al darle un borde largo de 1920, el borde alto será de 1080, por lo cual tengo una foto en Full HD. Bien. Esta resolución ahora mismo es la más recomendada para Facebook. Si buscáis, os va a dar otros ajustes
pero en realidad esto es lo que mejor me funciona a mí y la gente me suele preguntar cómo lo hago para que se vean de forma tan nítida las fotos en Facebook cuando las subo. Es importante activar la opción de no ampliar y mantener la resolución a 300 píxeles por pulgadas. Entonces, con estos ajustes está todo bien, le damos a añadir y tenemos ajustes para uso digital. Entonces, este ajuste me sirve para subirlas en Facebook, para entregárselas al cliente como fotos que pueden tener en el ordenador, simplemente editar, compartirlas con sus amigos, subirlas en Facebook donde quieran y me aseguro de que se van a ver bien y van a pesar poco. Luego, tengo Full HD, Full HD, un frame para vídeo. Si yo quiero hacer un vídeo tutorial para vosotros en YouTube, voy a recortar las fotos que quiero mostrar en 16 novenos y después desde aquí voy a exportar en 1920x1080. Mucha gente lo que hace es directamente exportar en alta resolución para tener la máxima calidad, ¿no? De esta forma, con la resolución máxima de la fotografía, meterlas en el vídeo y cambiar el tamaño. Luego exportan y dicen, Julián, ¿por qué en tus vídeos cuando muestras fotos se ven genial, se ven súper nítidas? Pues es porque desde Lightroom ya las exporto con el, cada píxel coincide con el, cada píxel de la fotografía coincide con su píxel correspondiente en el vídeo. De tal forma que no se pierde nitidez para nada. Prácticamente la gente piensa que teniendo más resolución en la foto se verá mejor en el vídeo o en Facebook y esto es una mentira. La mejor forma ahora mismo para hacer esto es darle la resolución exacta y ahora mismo esto es Full HD para Facebook y para YouTube. Entonces, o para mis vídeos de YouTube porque los exporto en Full HD. Entonces, al exportar la foto de aquí y al ponerla en Premiere Pro o cualquier otro software que pueda utilizar para vídeo, van a encajar perfectamente. Luego tengo exportación en RAW. Me salto esto porque lo he hecho para un caso en concreto. Exportación en RAW lo que hace es crear una carpeta que se llame RAW y copiar dentro los archivos RAW que he seleccionado. ¿A qué me refiero? Imagínate que, claro, estas son las 53 fotos seleccionadas de las 494. Bien, imagínate que yo me quiero hacer una copia de seguridad de los archivos RAW ya seleccionados. Muy simple. Le doy control A en PC, selecciono todas esas fotos, botón derecho, exportar y selecciono desde aquí RAW. Lo que va a hacer Lightroom es no exportar, digamos, las fotos procesadas, sino copiar los archivos RAW de su ubicación original y guardarlos en una carpeta, pero únicamente estos archivos, los RAW seleccionados. Y esto es súper útil porque ahorras muchísimo tiempo y automatizas mucho lo que es el proceso. ¿Qué más tengo? Por si os parece interesante. Tengo DNGs. En este caso lo que hace Lightroom es exportar un archivo que contenga el archivo RAW, pero también todos los ajustes que yo he hecho en Lightroom de la fotografía. O sea, es como una mezcla entre el RAW con todos los ajustes de Lightroom. De esta forma yo puedo mandar este archivo a algún amigo o compañero, en vez de mandarle un JPG y decirle, por ejemplo, oye, ¿puedes hacerme este montaje con esta foto? No, yo le envío el archivo RAW original, pero editado por mí, y él lo exporta a su forma, a su manera de trabajar, para que tenga la máxima flexibilidad posible. Pero estos archivos pesan mucho. Luego tengo IGTV, que es Instagram TV, imagen para portada. No sé si utilizáis el Instagram TV, estos vídeos largos hasta 10 minutos que te permite hacer Instagram, pero tienen una medida muy concreta que te pide Instagram. Y la tengo introducida aquí, 420x654. Es una medida rara, pero es la que pide Instagram. O sea, quieren que sea esta la medida. Entonces, si yo corto mis fotos en 16 novenos en vertical o en 9x16 y exporto y tengo la imagen perfecta. Luego, para Instagram, la mejor resolución ahora mismo es 1080x1080 en cuadrado. ¿Ok? Pongo también resolución de 300 píxeles por pulgada, no ampliar, limitar tamaño a 500K y también que lo guarde en Instagram. Pero si quiero exportar la foto para Instagram Stories o las historias de Instagram, tengo otros ajustes. Ya es
no 1080x1920, sino 1920x1080, porque ya es un formato de 16 novenos, pero vertical. Bien, ¿por qué os cuento todo esto? Os lo cuento porque en un principio tendríais que buscar todos estos ajustes, pensar en todo esto para cada exportación que hacéis. Y lo que os muestro aquí es cómo, dándole a este botón añadir, podéis añadir podéis crear este ajuste preestablecido aquí a la izquierda. He hecho un vídeo hace mucho tiempo de esto, pero ahora lo hago mucho más completo. Y lo podéis tener tan fácil como darle al botón derecho y, por ejemplo, exportar para uso digital. Pincháis aquí y Lightroom empieza a exportar todas estas fotografías. Os ahorráis muchísimo tiempo porque mientras Lightroom hace esta exportación, podéis darle al botón derecho a la foto, ir a exportar y simultáneamente darle a, por ejemplo, exportar para Instagram, aunque no estén recortadas en cuadrado. Y podéis hacer esto, podéis hacer todas las exportaciones que queráis simultáneamente y dejar el ordenador hacerlas, ¿no? Entonces, mientras tomáis un café, el ordenador va a crear todas estas exportaciones y las va a meter en sus carpetas correspondientes. Como veis, ya ha empezado a exportar en la carpeta de uso digital, también ha empezado con Instagram, y va a crear sus carpetas correspondientes, va a meter todas las fotos dentro mientras os estáis tomando un café, ¿no? O mientras dormís, si tenéis que exportar una boda de 800 o 1000 fotos, esto va a llevar muchísimo tiempo, pero os vais a la cama y el día siguiente vais a tener todo ordenadito en vuestras carpetas. Ahora, lo más guay de todo es que si confiáis en mí y creéis que yo uso unos ajustes adecuados, simplemente voy a exportar, o sea, voy a copiar estos ajustes que tengo preestablecidos. Voy a cancelar estas exportaciones porque realmente no me hacen falta. Porque aparte de que estoy grabando el vídeo de la pantalla, pues esto se va a petar. Ok. Cancelamos las exportaciones. Y ahora te muestro cómo hacer esto. O sea, yo lo que voy a hacer es darle al botón derecho aquí, mostrar en explorador, y ahora voy a ver los archivos de mis ajustes preestablecidos, ¿no? Son estos. Voy a seleccionar los más importantes de estos y te los voy a copiar. Vas a encontrar un enlace en la descripción de este vídeo del cual vas a poder descargarte estos ajustes. Y para importarlos, para instalarlos, por así decirlo, en tu Lightroom, simplemente vas a este cuadro de diálogo, ajustes preestablecidos de usuario, carpeta nueva si quieres, o si no, importar. Y aquí vas a encontrar los archivos que yo te he exportado para poder importarlos. Los seleccionas y se te van a importar aquí abajo. ¿De acuerdo? Abre la descripción del vídeo si quieres e impórtalos, porque te he explicado más o menos cómo hacerlos y vas a poder crearlos, pero de esta forma ya te los paso yo. Luego con botón derecho puedes cambiar estos títulos como te dé la gana, como por ejemplo cambiar nombre, y puedes ponerle por ejemplo uso digital. Y puedes cambiar el nombre de la carpeta, pero ya básicamente tienes todos los ajustes que yo he creado listos. Y no tienes que hacer nada más, simplemente personalizarlo. Si quieres cambiar algo, pues lo cambias a tu forma, no hay ningún problema. Pero quiero decir que ya lo básico, el trabajo duro, lo he hecho yo y te lo regalo. Sin nada a cambio, disfrútalo. Lo único que te puedo pedir es compartir este vídeo con tus amigos o en las redes sociales para que más personas puedan disfrutar de este contenido y aprovechar lo que te he regalado a ti prácticamente, pues que lo puedan aprovechar ellos también. ¿De acuerdo, chicos? Esto ha sido todo para hoy. Espero que este vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente y hasta la próxima. ¡Chao!